Morning, kids. You are so welcome for your English class for the third grade. Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a su clase de inglés. Y hoy es, today is Tuesday, 1st December 2020. Y una disculpa por no haberles enviado el video días antes. Pues he estado un tanto indispuesto por cuestiones de salud. Les ruego que me disculpen. Bien, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a continuar con los números. Entonces, ahí tenemos the numbers. Vamos a empezar, ahí tenemos, ya habíamos visto hasta el 50 me parece. Entonces tenemos 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Repetimos, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bien, ¿cómo vamos a formar estos números? Pues es muy parecido a los anteriores, si recuerdan, jóvenes. Por ejemplo, al 32 le poníamos 32. Si era 28, 28. Si era 45, 45. Bien, vamos a completar estos números y los vamos a escribir. Recuerden, es importante escribir los números, ¿eh? Hay que ejercitarse en la escritura. Y ahí tenemos, por ejemplo, si tenemos ahí el 50, perdón, 50, 51, 52, 53, etc. Bien, vamos a completar estos números. Entonces tenemos aquí 60, 62. El siguiente número sería 65. Enseguida sería 70, 71. Enseguida 70, 79, 80. Pues recuerden que en Inglaterra la T se pronuncia como una T, ¿eh? La T como T. En Estados Unidos esta T la van a escuchar como una R. 84, 84, 83, 84, 83, 90, 90, 96, 96, 97. Repetimos pues los números, jóvenes. Vamos a ver, entonces 62, 65, 71, 79, 84, 83, 98, 96, 97. Espero que se haya comprendido esta cuestión de los números. Bien, enseguida tenemos una actividad. Fíjate bien, ya sabes la dinámica. Lo vas a escribir en español dejando un renglón. Entonces vamos a trabajar los números, ejercicio con números. Dictado, tenemos 67. Perdón, es en inglés, ¿eh? 67. Pongan el número con, perdón, el número con cifra. 67, repito. El siguiente. 34, 58, 74, 83, 61, 28, 45, 39. Con cifra, jóvenes, ¿eh? Con número, no con letra. ¿Ya están listos? Vamos de nuevo. Repito. 67, 34, 58, 72, 84,
93, 61, 28, 45, 39. Última vez. 67, 34, 58, 72, 84, 93, 61, 28, 45, and 39. Si te faltó alguno, chécate nuevamente, regresa el video para que veas el dictado de los números. ¿Ya? Bien. Este ahí lo dejamos en un apartadito, ahorita lo vamos a checar en el pizarrón. El siguiente ejercicio lo van a escribir en español, eso sí en español, y dejan una línea para que hagan la traducción ustedes, la van a buscar, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Mis calzoncillos son rojos. 2. Mi sombrero es morado. 3. Mi abrigo es azul. 4. Mi camisa es rosa. 5. Mi camiseta es gris. 6. Mi falda es naranja. 7. Mis botas son cafés. 8. Mis guantes son negros. 9. Mis zapatos son blancos. Vamos en el 11. Bueno, el siguiente es... Mis calcetines son verdes. El siguiente. Mis botas para la lluvia son azules. Y mis orejeras para el frío, que ahora estamos con mucho frío, son rojas de nuevo. ¿Sí? Por favor, allí lo vas a anotar. Recuerda, lo anotas en español, dejas una línea y ya le pones pausa. Y le vas a hacer la traducción. Trata de hacerlo. Si tienes tu diccionario, usa tu diccionario. Pero no que sea la traducción directa del teléfono. Se trata de que tú aprendas a realizar esas tipo de frases. Frases cortitas, pero con cierta seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Ya le pones pausa. Bien, ahora seguimos con... Le pones play nuevamente y continuamos nuestro ejercicio. Bien, el primer ejercicio que habíamos visto aquí, jóvenes, eran los números. Y de ahí tenemos los números. Sí, entonces, el primer número fue 67. El siguiente, 34. 58. 72. 84, 93, 61, 28, 45, and 39. ¿Ya? Bien. Espero que sí se vea, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente, lo tenemos allí. Entonces había sido, mis calzoncillos son rojos. My underpants are red. ¿Sí? El número 2. My hat is purple. Mi sombrero es morado. El 3. Mi abrigo es azul. Mi abrigo es azul. Mi camisa es rosa. La siguiente es mi camiseta es gris. Vamos a ponerle números, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. Y vamos en... Mi camiseta es gris. My t-shirt is gray. La siguiente. Mi falda es naranja. My skirt is orange. El 7. Mi bota es... mis botas son cafés. El 8, mis guantes son negros. El siguiente, mis zapatos son blancos. El siguiente, el número 10, mis calcetines son grises. El número 11, mis botas para la lluvia son azules y mis orejeras para este frío son rojas. Bien.
corríjanme por favor allí en esa columna de frases, ¿qué errores ven ustedes? Ahí hay varios errores, ¿de acuerdo? Vamos a checarlos. Si gustas, ponle pausa y checa los errores que he cometido por ahí. Ya le pones la pausa. Una vez que hayas tú corregido, le pones play para continuar y checar los errores. Vamos a continuar checando los errores, ¿de acuerdo? Y repetimos. Entonces, tenemos aquí mis calzoncillos. My underpants. My underpants. Es una P aquí. Underpants. ¿Qué faltó allí, jóvenes? Una S. My underpants are. Porque enseguida son. ¿Sí? Mis calzoncillos son rojos. La siguiente, número 2. Mi sombrero es morado. Está bien. El siguiente, 3. Number 3. My coat is blue. Ok. 4. My shirt is pink. Perfecto. 5. My t-shirt is gray. El número 6. Number 6. My skirt is orange. Orange. My skirt is orange. 7. My boots are brown. Allí es my boots. Plural, jóvenes. Porque también ahí tenemos aquí are. ¿De acuerdo? Number 8. My mittens are black. S de plural. Y tenemos aquí son. Number 7. Perdón, 9. My shoes. My shoes es uno solo. My shoes are white. Entonces, mis zapatos son blancos. My shoes are. ¿Sí? My socks. Faltó la S. Porque es plural. Are. Son. Verdes. Green. My rain boots. Lo mismo que acá. Boots. S. Y tenemos are. Blue. Bien. And my earmuffs are red. S de plural. Ahí lo tenemos. Chéquense bien. Esto, jóvenes. Repitan nuevamente el video. Hagan nuevamente el ejercicio. ¿Sí? Y sigan viendo ustedes el Magic English. Sigan viendo ustedes el Magic English. ¿Sí? Y es el 7 por ahí. Vayan ustedes, disfrútenlo por favor en compañía de sus padres. Disfruten estos videos, van a tomar mucho vocabulario en esto. Y pues no me resta más que desearles que tengan una bonita semana. Perdón, antes de con esto, voy aquí a borrar rápidamente. Y recuerden, el próximo lunes voy a recibir sus tareas. ¿Quiénes van a mandar las tareas para el próximo lunes? Bien, va a ser tercero A, el lunes, tercero A, y martes va a enviar tercero B. ¿Qué formato debe de llevar? Si es, por ejemplo, tercero A, y es Pérez García, Ariel, de esta manera, y una fotografía. Por favor, nada de videos, porque se me saturan y después para mí es difícil checar esto, ¿sí? Una fotografía. Entonces, ¿qué vas a mandar? Tercero A, tus apellidos, Pérez García y tu nombre. Punto. ¿Sí? Una fotografía. Nada de archivos, porque también batallo para abrir los archivos. ¿Sí? Entonces, tu fotografía de que hiciste tu tarea, hiciste tus ejercicios y punto. Con esto voy a estar calificando. Su próximo envío de sus tareas va a ser hasta enero. Les voy a seguir enviando a ustedes sus videos.
Hasta el, vamos a estar trabajando hasta el 18 de diciembre. Entonces, ¿cuántos videos nos quedan? Este, de esta primera semana. Ya tienen de la primera semana y la segunda semana. Entonces, el próximo lunes me van a mandar dos tareas. ¿De acuerdo? Bien. Para el, la tercera semana de diciembre ya no envían. Esa la juntan con las, la siguiente, con las dos tareas de enero. ¿Sí? Por allí yo les envié a sus padres, explicándoles cuáles serían las fechas en las cuales me enviarían sus tareas. ¿De acuerdo? Bien, no me queda más que desearles que tengan bonito día y hasta pronto. Bye.